Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Aquí estamos, día lunes, luego de este fin de semana súper, súper largo. Estamos aquí en vivo hasta las 13 horas. Y obviamente también con cambio de clima, para remarcar uno de los datos que se han dado a lo largo del fin de semana, específicamente en lo que fue humedad y una temperatura un poco, si se quiere, fuera de lugar a lo que es esta época invernal. Exacto. Y el domingo con el viento sur, ya ahora esperando el frío. Y prepárese. Sí, claro. Porque parece que esta semana va a ser muy, pero muy fría. 21 de junio, comienzo del otoño y aquí estamos. Sí. Del invierno. Sí, exactamente. 21 de junio comienza el invierno. Tal cual. Y hoy se vino con todo. Y bueno, también, independientemente de lo que estamos hablando de la cuestión climática, un fin de semana con muchísima actividad. No podía ser de otra manera porque es un fin de semana largo y hubo absolutamente de todo en materia cultural, social, deportiva, bueno, policial. Estaremos hablando de todo eso y mucho más en este comienzo de una semana más junto a ustedes. Y obviamente no solo estamos a través de la pantalla de Canal 50, sino también nos podés seguir a través de la página web canal50.tv y también a través del streaming de YouTube. El contenido de Canal 50 en todas las plataformas para que llegue a todo el mundo. Y en esta hora, las noticias más importantes de la jornada. Muy bien, y ya nos metemos en los títulos. Por supuesto. Lo que ha dejado. Bueno, algo que está marcando la agenda de la opinión pública a nivel nacional y sí, que señor. Tuvo participación de gente de la zona, bomberos de Porteña y Tango. Recordemos que ya lo habíamos cronicado esto. Regresaron tras la búsqueda de Loan. Este caso que ha dado, la verdad, que y cambios sigue. Sustanciales sí. y aparecen sí. cada vez más. Sí. Es cierto que hay una cobertura nacional muy importante y eso habla a las claras de que hay diferentes visiones que se van dando, pero lo cierto es que a esta altura Loan no aparece y hay mucha preocupación. Exactamente, por eso tendremos la palabra de los bomberos de Porteña que han ido allí en la búsqueda de Loan y también obviamente todo lo que ha pasado. Lo dijimos, fin de semana extra, extra largo. ¿Qué pasó en Córdoba? Alcanzó el 80% de ocupación. Muchísima gente aprovechó estos días, algunos toda la semana y otros desde jueves, viernes, sábado y domingo para disfrutar. Tendremos la palabra desde la agencia Córdoba Turismo. Bien, y lo que ha dejado la parte deportiva que estuvo en lo que es el fin de semana largo y hoy prosigue, porque hoy hay básquetbol, pero centraremos también en cuanto a títulos destacados. 9 al tope de las posiciones, ya había asegurado el 1, terminó con una diferencia importante en torno a su inmediato perseguidor y va a jugar con Centro Social que le ganó a Tiro y se metió en las semifinales, estaremos hablando de eso. Y por supuesto no se olviden que una vez que termine Noticias 50, primera edición de la semana de C50 Sport con muchísimo para contarles. Y esta noche también tenemos transmisión. Exactamente, así que hay mucho en el día de hoy. Obviamente nuestro móvil con toda la actualidad, con toda la información. En una semana muy, pero muy importante. Vamos a tener testimonios, obviamente. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias, con esta noticia que también se conoció el fin de semana y la verdad que es tremendo. En San Francisco detuvieron a un hombre que secuestró a un niño y quiso abusar de él. Sí, la verdad que una situación muy compleja porque se habla, bueno, de una circunstancia, de una situación sorpresiva, un rapto, intento de abuso, bueno, preocupante. Por supuesto. Por donde se lo mire. Un niño de 7 años caminando por una vereda, había un hombre, lo agarra, en principio lo habría llevado a una casa deshabitada sí. y allí aparentemente intentó abusar de este niño. El niño pudo salir, escapar. Se pudo zafar. Y fue, sí, claro, y fue a hablar con su familia. Obviamente, esta noticia fue impresionante en San Francisco, fin de semana, y tenemos la palabra desde la policía para ver qué ocurrió. Esta persona de 44 años está detenida. Un llamado al 101 donde daba cuenta de que una persona mayor había intentado abusar sexualmente de un menor. Quien habría llamado es su papá, muy alterado. Bueno, a raíz de ese llamado se constituyó personal policial en el domicilio de esta familia y bueno, se contuvo un poco la situación, ya que lo que contaban sus padres, dicho por su hijito, era que había sido o habían intentado abusarlo sexualmente. A raíz de ese llamado, y bueno, se solicitó los servicios de emergencia, se lo trasladó al,
al Hospital Regional del Niño, se le hicieron revisación de parte de los facultativos, y bueno, se determinó que, bueno, tenía escoriación en el sector del cuello, lo cual ya el personal que había acudido había constatado esta situación, por eso es que lo llevan al niño, pero aparentemente que está dentro de la investigación, no habría sido abusado sexualmente, ¿no? La Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Failá, quien con su equipo y personal policial y quien te habla, tuvimos una reunión en horas de la tarde y bueno, ordenó y pusimos todos los recursos que teníamos a disposición para encontrar, digamos, al supuesto autor, ya que, bueno, obviamente que la dirección de la Fiscalía no nos pedía resultados urgentes con respecto a este hecho desafortunado, ¿no? Se montó un operativo policial, se relevaron medios de prueba y, bueno, después de 4 o 5 horas de trabajo se pudo determinar, digamos, el presunto autor del hecho, el cual, digamos, residía en el mismo vecindario. Bueno, para eso la fiscal interviniente solicitó al juzgado de control inmediatamente las órdenes de allanamiento y detención del supuesto autor, y se trabajó con personal del éter, de infantería, todos los recursos que tiene la policía con asiento en San Francisco, se dispusieron para, digamos, dar con la pesquisa del presunto autor, para lo cual en hora de la noche, después de las 23 horas, ya se había producido, digamos, los allanamientos con resultado positivo y logrando la aprehensión y detención, digamos, del presunto autor. El niñito, después de ser examinado, digamos, fue dado de alta con la custodia de sus padres, está con su familia. Allí estaba la palabra del jefe de la departamental hablando de este hecho que ocurrió en San Francisco. Esta persona de 44 años está detenida y residía en el mismo barrio que este menor. Bien, la verdad que un hecho dramático y, bueno, es como que da la sensación de que uno no se puede quedar tranquilo, ¿no? Tremendo, algo tremendo. Que pasa en plena vía pública, estos arrebatos que son totalmente inesperados. Sí, totalmente inesperado. El niño estaba jugando en su barrio, en su lugar, que llegue un hombre que te lleve a un lugar extraño. El pequeño, como decíamos, pudo escapar, tenía rasguños, lastimaduras en su cuello, pero le dieron todas las pericias y en principio no fue abusado sexualmente. Pero repetimos, esta persona de 44 años de San Francisco, que vivía en el mismo barrio que este niño, está detenido. Bien, más información. Sí, exactamente. Cambiamos de tema. Dijimos que nuestro móvil está con toda la actualidad, como siempre. Y hoy lunes con muchísima información. En esta semana tan importante, allí lo vemos a Marcelo, lo vamos a saludar. Semana de la prevención del consumo problemático de las drogas. Marce, ¿cómo estás? Buen mediodía. Exactamente, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para ustedes también. Y lo que hacías referencia, Vane, es conocer las distintas acciones también que se estarán llevando adelante, más allá de todo el trabajo que vienen desarrollando de las distintas áreas del municipio en esta oportunidad, para dialogar un ratito con la licenciada María Aurora Bello. Gracias por atendernos, directora de Salud Mental. Lo abordaban los chicos en estudio, una semana más allá, que es importante lo que es la prevención, el consumo problemático de las drogas, pero además todo el trabajo que ya vienen desarrollando al momento de asumir. María Aurora, gracias. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, hace poquito que estamos y como RAC, mira, esto lo digo porque en realidad cuando estábamos de campaña le pedimos al SEBA que viera la posibilidad de que instaláramos la RAC. El primer día, lunes, no. Al día siguiente, que era martes, él se fue y trajo la RAC. Es decir, porque realmente empezamos a ver, no teníamos ni los consultorios, nada. Yo atendía en un salón, he atendido en distintos lugares hasta que se armó esto. Y estar dentro de una institución como la RAC, que es una red para toda la provincia de acciones, para las adicciones, para la atención, permitió, es bárbaro, porque estás en un entramado. Entonces estamos conectados ahora con toda la zona hasta San Francisco. Tenemos formación permanente,
una coordinadora de consultas, ¿no? Y protocolos. Antes mandábamos, pobre, a la gente de San Francisco y que viera cómo hacía. Ahora ya sabemos que si mandamos así nos lo van a mandar de vuelta. Tiene que ir con análisis hechos la persona que... Hablo de los internados, de la gente que necesita una atención médica porque su problema también se vuelve orgánico, ¿no? Los temblores, los vómitos, los dolores de cabeza, etcétera. Pero bueno, ya sabemos que las adicciones no son solamente fumarse un porro, ni aspirar cocaína, ni fumar el crack, que lo peor, acá que sepamos nosotros no ha habido heroína, no hay tantas drogas, bueno, como lo que mató a esta chica en el fin de semana en la fiesta electrónica, ni las pastillas, no es que no haya, no hay con la preocupación que nosotros vemos con las otras drogas, que pareciera que es de tan fácil acceso, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero todo el mundo puede consumir con facilidad. El estar en la RAC nos permite todo el tiempo estar conectados con otros que les pasan las mismas cosas para ir viendo cómo actuar, porque en realidad somos pocos acá. Acá y en todos lados somos pocos para atender porque la demanda es mucho, ¿no? Es decir, acá somos dos psicólogas que hacemos adultos y niños. Bueno, hay una que hace específicamente niños, pero también si es necesario hay que hacer un adulto. Yo si es necesario tengo que hacer un niño. Otra psicóloga que también está atendiendo todas las franjas. Por la demanda que hay, y un psicólogo que viene dos veces por semana y que nosotros estamos tratando de que se haga cargo de la sistematización de la RAC, porque a su vez hay que presentar la cantidad de personas, motivos de consulta, cosas básicas que están mucho más organizadas, bueno, para poder hacer una estadística, porque como es de la provincia, con eso se gobierna también la salud. Si se decimos un montón, yo te digo, vemos un montón. Y vos me decís, no me preguntes eso, un montón, ¿cuánto es el montón? Tú me decís, qué sé yo, un montón, flaco, ¿no? Pero cosas más graves para mí, que uno siempre cree que sabe, pero no, es mentira, no sabemos nada hasta que no estemos en terreno. Que hayan nacido en tan poquito tiempo que estamos acá, tantos niños nacidos, niños con síndrome de abstinencia, es muy fuerte. Es muy fuerte sobre todo si vos no lo imaginabas que iba a ser así, ¿no? Entonces fíjate todas las cosas que hay que atender. Es decir, ¿cómo se trabaja en ese aspecto? Es muy difícil porque, claro, porque al no haber prevención, es decir, ¿qué tendría que haber? ¿Un obstetra que vaya casa por casa? ¿Cómo hacer? El hospital tiene un excelente obstetra, un servicio de tocoginecología precioso, una pediatra que es un lujo, ella los mira y antes de que le den el análisis ya sabe que tiene síndrome, ¿no?, de abstinencia, si es a marihuana o es a cocaína, pero hasta que no lo tenés ahí al niño, no lo podés decir. ¿Cómo decís semejante cosa si no nació y no le tomaste la prueba, por ejemplo, para que la mamá vea que es cierto? Porque en general todos los enfermos dicen, no es para tanto. Yo te digo, vos sos medio hincha. Vos sos chinchudo, vos decís, no es para tanto, porque uno no anda diciendo, no sabes lo que soy, porque hay un mecanismo que es el de la negación, que es eficaz para los seres humanos, ¿no? Entonces, es muy difícil seguirlas a las mamás, por un tiempito las seguís, porque la doctora no los deja salir de acá hasta que no hay un compromiso terapéutico. Pero, ¿qué haces con él? ¿Lo haces firmar? ¿Y qué? ¿Después los llevas preso? ¿Qué hay que hacer? También hay vacíos legales, ¿no? Porque, bueno, todo esto es bastante nuevo, no las adicciones, por favor. Marco Polo fumaba opio. Freud, mi maestro, fumaba opio. Y mirá las brillantes que dijo y que hizo y que construyó. Pero eran de otra manera.
¿no? Entonces, es decir, no hay que cortarse las venas porque haya drogas, sino es el uso indebido, el uso abusivo, el uso excesivo. Y al ser tan comercial, es un negocio, un gran negocio, acordate de, bueno, era muy chico, pero en Colombia, Pablo Escobar quería cambiar la deuda externa. Él pagaba la deuda externa con la plata de la droga. Entonces, es decir, no es que acá, uy, apareció, no. Ahora estamos atendiendo, también se atendía antes, hay muchos pacientes que ya vienen de la gestión anterior, lo que no había era la organización de la RAC, digamos, ¿no? Pero es un tema difícil. Por eso esta semana en la provincia, toda la provincia, se va a trabajar con el tema de la prevención. Entonces, bueno, esto que hacen ustedes es prevención. Es decir, no nos durmamos y no creamos que porque es un pueblo pequeño, porque nos conocemos todos y nos queremos un montón, acá no hay. Acá también hay. Porque es como el modo epocal de responder a la frustración, porque uno fuma. Más allá de las experiencias adolescentes, que todo el mundo se fuma un porro para ver qué va a ver, qué va a sentir. Y bueno, con el primero no ves tanto, ni sentís tanto, ni es más ilusorio que real. Pero así se empieza, como el pucho. El primer pucho, ¿quién no fumó el primer pucho y sintió que se iba a desmayar del mareo? Pero fue al segundo y fue al tercero. Y tampoco hagamos una demonización de estas adicciones, porque hay otras tan graves y tan preocupantes hoy, como la droga, el crack, como la droga del crack, que es una porquería de todo lo que sobra en una cocina de drogas, está en el crack, que es lo más barato, es más barato, pero es caro lo mismo. Y todas las consecuencias que trae, no solo en la persona que lo fuma, la aspira o se lo inyecta, sino también en sus familias, en sus amigos, en las redes de los chicos, porque empiezan a dejar el club, empiezan a dejar otras cosas que son de mucha salud para quedarse en un grupo pequeño que es el de consumo, donde lo único que uno quiere es consumir, consumir, consumir día tras día. Como la droga no la regalan, tenés que tener el dinero. Para tener el dinero tenés que sacarlo de algún lado. Y un adicto muy comprometido es difícil que consiga trabajo porque se queda dormido o porque tiene problemas psicomotores u otros problemas con la agresividad o con la falta de deseos. Bueno, es complejo. Bueno, empiezan los pequeños actos delictivos, casi siempre se empieza en la propia casa. Entonces ahí ya trae conflictos familiares, que me sacó, que... Bueno, las historias son a veces muy dramáticas y sufre todo el mundo. Sufre un montón el adicto, sí, sufre porque no es feliz. Justamente porque no es feliz, se da con la droga creyendo que va a ser feliz. Otros no consumen drogas de este tipo, consumen otras cosas, pero también para ser feliz. Cuando alguien tiene más botas, vamos a decir, porque es el invierno, que las que necesita, porque uno se puede poner un par de botas, ponele uno a la mañana, uno a la tarde, uno a la noche, ahí tenemos tres pares de botas, no, que tiene colecciones de botas, y uno dice, oh, lo que pasa es que tiene guita, por eso se compra botas, no, además no puede parar, porque la adicción al consumo, ¿cómo vamos a hablar en plena época de sociedad de mercado, empleo, neoliberalismo económico, vamos a hablar del consumo como adicción? Dios me libre, que esto no lo escuche ninguna autoridad competente, porque de acá voy directo a la fiscalía. Pero hoy te dejé la vela. No hay problema. Perdón. Eso también es consumo que no puedo parar, pero es como más disimulable. De esos consumos, chicos, ahí podemos hablar también toda la mañana. Sí. ¿No? María Aurora, recién hacía referencia, ¿no?, a esta semana a nivel provincial, que se están dando charlas, y es importante también salir a la comunidad, ¿no?, para reforzar todo el trabajo e informar respecto, bueno, a estas acciones. ¿En qué lugar serán y qué se estará abordando también, ¿no? Bueno, siempre va a ser lo de la prevención.
No vamos a dar ninguna charla ni vamos a hacer ningún nada. Solamente, por ejemplo, mañana martes hay un taller para los directivos de las escuelas, que es a donde la escuela es la caja de resonancia de la sociedad, así que ellos seguramente saben más que nosotros de qué está pasando con los jóvenes. Y bueno, es como para pensar juntos, porque acá la idea es hacer una red también interna a la ciudad para ver cómo nos ayudamos entre todos. Eso va a ser mañana, pero también mañana, martes, va a haber otro taller con dirigentes. Los de los clubes, donde haya dirigentes y donde haya personas, si son jóvenes con más razón, están invitados. Bueno, lo del taller con los docentes va a ser en el polo digital. El taller con los dirigentes va a ser en la biblioteca. Y al otro día vamos a ir a una intertribu, donde también hay adolescentes jugando, para hacer un juego, donde va a tener que ver, además de contar, viste que hoy los chicos hay que hablarle tres palabras porque si no te empiezan a hacer el círculo de que redondes. Por eso yo no voy a participar en esos talleres porque soy tan larga. Pero bueno, cosas así concretitas. Pero esto que ustedes hacen es de una gran ayuda para la comunidad, para que todos sepamos que hay problemas con las drogas en la ciudad, que hay que ser solidarios, que las personas adictas no son drogones, son personas adictas, como otros tienen dolor de cabeza y otros tienen dolor de estómago, y porque siempre hay una palabra despectiva para el que tiene este tipo de sufrimientos. Y esto es una enfermedad. Ojo con eso. Lo que pasa es que por estas complicaciones sociales, muchas veces esto termina siendo policial, ¿no? Judicial. Pero en realidad los que tienen que estar en la justicia y en la policía son los narcotraficantes. Que bueno, que esto es mucho más complejo, que prefiero ni pasar por ese lugar para hablar, porque vamos a estar toda la mañana. Es indispensable que haya desde los medios de comunicación este compromiso. Re agradecidos con que estén acá. María Aurora, muchísimas gracias. Se puede hablar largo y tendido, pero muchísimo, a veces el tiempo entero es tirano también. Claro. Muchísimas gracias. Era para conocer las distintas acciones que estarán llevando adelante durante la semana. Exactamente. Y si podemos, y lo hemos conseguido, todavía no lo sé, vamos a iluminar algunos edificios con el color azul, que es el color de la RAC. En la provincia. Muy bien, adiós, muchas gracias. Por favor. Licenciada María Aurora Bello, directora de Salud Mental. Bueno, conociendo un poco la realidad, el trabajo, si bien se puede hablar largo y tendido y hay muchas consultas, pero en esta oportunidad también, bueno, para conocer un poco las acciones que se estarán llevando adelante durante esta semana, chicos. Marce, agradecerle obviamente a María Aurora por este tiempo. Como vos decís, es muy largo, se pueden hablar un montón de cosas. Es muy interesante conocer y hablar con María Aurora. Y sobre todo nos quedamos con esta última frase que dijo. Recordemos que es una enfermedad, que hay muchas cosas que nosotros desde la sociedad o estigmatizamos o decimos una cosa por otra, pero esta persona adicta está enferma. Y es tan importante también que se trate desde todos los actores de la sociedad, escuelas, clubes, familias. La verdad que es muy, pero muy importante, y bienvenido sea todo este tipo de actividad para seguir hablando y seguir haciendo prevención. Sin duda, y déjame agregar algo más, sí, también, porque siempre es enriquecedor hablar con María, María Aurora, en relación del que lo hace entendible para todos también, y eso es importante para, sí, que le llegue a los jóvenes. Ella decía, yo no voy a estar porque soy un poco larga, extensa, sí, pero me parece que es importante, sí, a través de la palabra enriquecedora de María Aurora, para que pueda llegar a cada uno de los jóvenes, en este caso, bueno, que se estarán brindando este tipo, sí, de charlas, información, sí, en lo que tiene con las intertribus, eso estoy haciendo referencia. Sí, en estos momentos. Es muy, pero muy importante, sobre todo hablar con ellos, con los, uh-huh, jóvenes. Así que agradecerle, Marce, a María Aurora. ¿Algo más, Marce, desde allí? Por el momento, nada más. Perfecto, señor. Será esta mañana entonces. Gracias.
Allí estaba nuestro móvil con un tema más que interesante. Todos los días deberíamos hablar de esto, pero bueno, hacemos hincapié en esta semana de la prevención del consumo, actividades en la ciudad de Morteros, y hay que seguir hablando, seguir concientizando y haciendo prevención, que es lo más importante. Vamos a meternos en información del fútbol de la Liga Regional Zona Norte, la última fecha de lo que es esta fase clasificatoria. Ya definidos los semifinalistas, había tres, faltaba el restante que saldría entre Centro y 9 de Freire. Por eso que era importante la realidad de estos dos equipos y con, bueno, cada uno de sus rivales para ver quién se metía. Y fue Centro Social. Pero vamos a ver lo que fue la acción entre San Jorge y 9. Una gran jugada, sale desde el fondo el Santo. Fíjense la sucesión de pases que encuentra de manera precisa para moverla por el centro, abrir hacia el sector izquierdo. Una gran concepción futbolística, profundo el pase, toque sutil allí. Todo a un toque y definición de Ibáñez para poner el 1-0 favorable a San Jorge. Un jugadón realmente del equipo visitante. 9 terminó con una diferencia muy importante. Terminó con 35 sobre 26. 35 puntos sobre 26 del Santo. Lo va a dar vuelta el elenco celeste. Desde la izquierda a la derecha. Allí va la ley del ex. Volati va a ganar y poner el 1-1. El ex San Jorge, para también alguna dolencia mostrar cuando cayó tras el anticipo ofensivo y el cabezazo. Insistimos, 9-35, San Jorge 26, tiro 23 y centro 21, que terminó con igual cantidad de puntos que 9 de Freire, pero se metió por mejor diferencia el equipo de Brickman, que superó a Tiro Federal, cosa que si tenemos tiempo también vamos a ver en lo que fue el triunfo del equipo de Brickman. Una gran jugada también por el sector izquierdo y el Pachita Quiroga para poner entonces estas cifras definitivas. Recordemos que en este caso fue 2-1, también 2-1 la victoria de Centro sobre Tiro Federal. Empataron 0-0, Porteña y el 9 de Freire. No pudo obtener la diferencia el 9 de Freire que le posibilite meterse en la próxima instancia. Y el clásico de Suardi, que fue 1-1. Sportivo lo ganó hasta la parte final del partido, 1-0 con gol de Cáceres, y apareció Fernando Pepino en la última jugada de la tarde para empatar el clásico. Bueno, ya no había posibilidades para ambos, pero era un punto atractivo porque ni más ni menos era el duelo de rivales característicos de la ciudad. Insistimos en lo que fue la definición, la fecha final de la fase clasificatoria, 9-35, 26 para San Jorge, tiro 23, centro 21, hasta allí los clasificados, también con el mismo puntaje 9 de Freire que se quedó afuera, Sportivo Suardi con 17, Juniors y Porteña con 5 unidades. Las semifinales, 9 con centro, San Jorge con tiro federal, comienza a definirse la historia en el torneo Apertura. Un dato no menos importante, se consagró ganador, campeón de Zona Norte en esta primera parte, el elenco de 9 de julio, que igualó en puntos con centro, pero terminó con mejor diferencia de gol también, otro de los datos que ha dejado. La tarde futbolística, nos queda también centro tiro, si tenemos tiempo algo de básquetbol, y no se olviden, todo ampliado una vez que termine Noticias 50 con C50 Sport, como es habitual en cada lunes, y más. Exacto. ¿No? Es impresionante la cantidad de actividades deportivas que hubo, la que habrá esta noche, que después le vamos a contar, así que hay mucho lo que podamos aquí, y si no, obviamente, como decía Luchi, ampliado en C50, pero es muchísimo. Sí. Hoy y mañana seguramente seguirán los chicos del deporte. Totalmente, bueno, ni hablar de los deportes más populares, fútbol, sí, y básquetbol. Sí, ¿no? Obvio. El básquetbol no solo que es asociativo, sino también Liga Cordobesa. Exacto. Pero bueno. ¿Hubo motocross? Motocross, el MX que vamos a tener también. Hubo mountain bike también. Bueno, y otras actividades que, en la medida de lo posible, en esta parte inicial de la semana estaremos reseñando aquí en este espacio de noticias. Momento de hacer la primera pausa en este Noticias 50 de día lunes. En instantes mostraremos y hablaremos a bomberos de Porteña que han llegado de la búsqueda allí en Corriente del pequeño Loan, contando un poco la experiencia, cómo se trabaja en esos momentos, en esos lugares, cuánta gente está involucrada en la búsqueda de Loan desde hace, como decimos, más de 8 días. Loan está desaparecido, no lo encuentran, hay muchísimas hipótesis de las cuales se abran, pero bueno, hubo gente de la zona que estuvo trabajando allí y obviamente tenemos ese testimonio. A la vuelta con toda esa información. Ya venimos. COPATE es el programa de beneficios de COP Morteros.
¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copate es el programa de beneficios de Comorteros, siempre pensando en vos. Frank y Asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados. Marconi 49. Morteros. Teléfono 404885. Y en Suardi, Boulevard San Martín 279. Teléfono 3562-478934. Cuente con nosotros. Soy arquitecto y responsable local. Mi tarea fundamental es la parte técnica, desde control de obra, definición de proyectos. Soy operador del área técnica. Mi función es realizar planos municipales, legajos técnicos y cómputo y presupuesto de las viviendas de cada uno de nuestros asociados. Bueno, yo estoy encargado de lo que es la logística de las viviendas. Soy el encargado de compras y suministros de la cooperativa y el encargado de depósito. Con Cooperativa Horizonte siempre se puede. Coop Morteros informa que por decisión del Gobierno Nacional, quienes no se inscribieron al trámite de segmentación energética fueron categorizados automáticamente en el grupo N1, considerado como altos ingresos. Por este motivo, te pedimos que revises tu situación y te recategorices para poder acceder al subsidio nacional. Ingresá a www.argentina.gob.ar/subsidios y completa o modifica tu trámite. Si preferís un contacto más personalizado, no dudes en comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 3562-670000 o visitanos en nuestro centro de atención al cliente. Coop Morteros, estamos con vos. Logisoft. Contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acércate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Thank you.
Bloque de Noticias 50 y comenzamos hablando de estos testimonios, lo adelantábamos, bomberos de Porteña en la búsqueda del pequeño Loan. Sí, obviamente cuando surgieron las señales, las alarmas en torno a la convocatoria de representantes de bomberos casi de todo el país. Sí, exactamente, ¿no? Sí, sí. Obviamente que por una cuestión de situación geográfica y de cercanía se ha apelado a gente de la provincia de Córdoba, también de otros lugares de la región centro de la República. Pero bueno, la verdad que ha cambiado este caso, que ha dejado mucha novedad, con mucha crónica desde el lugar de los hechos. Totalmente. Con personas detenidas, bueno, incluso con cambios en cuanto al patrocinio de abogados, uh-huh. Con informaciones que se van cruzando. Hoy centrando, por ejemplo, la atención en la provincia de Chaco, ¿no? Exactamente. Y cada vez más fuerte la hipótesis de un rapto, sí, de un secuestro. Exactamente. Se trata de personas. Sí, sí, de eso se habla hasta hace 40 minutos. La última información es que se busca por distintos lugares, pero se habla de la trata de personas. Y por ese motivo, la semana anterior, la semana pasada, habían viajado bomberos de Porteña para colaborar en esta búsqueda. Habían viajado con Tango. Sí. Estuvieron aquí el fin de semana por una capacitación de la cual ya vamos a hablar, pero tanto José Pérez como Janet Primo, nos cuentan la experiencia de haber estado allí, el trabajo con Tango y cómo se trabaja en este tipo de búsquedas. Sí, efectivamente. Son muchas las personas que trabajan, son mucha la gente que están en los distintos lugares de este descampado enorme donde se realizó la búsqueda la semana pasada y, por supuesto, dialogamos con ellos y nos cuentan su experiencia. El viaje, todo, y los dieron todo. Campo, monte, campo y cañada. ¿Es la primera vez que le toca algo de semejante dimensión, digamos, a nivel nacional? Sí, a mí sí. La primera vez que viajo con Tango, que está operativo, la primera vez que viajo. ¿El perro Tango está específico para qué tareas? RH, resto humano. Resto humano. Cadáver. ¿Las tareas que se vienen realizando allí, cómo son? Para contarle un poco a la gente. No, llega el camión de comando y te dan las coordenadas. Y vos tenés que poner GPS y buscar las coordenadas que te dan de ellos. Imagino, no es una tarea fácil, ¿no? No, era muy difícil. Campo, monte y cañada. Nosotros estuvimos, o sea, él va con Tango, va buscando y yo fui con GPS y íbamos rastrillando y observando todo el terreno, la zona, juntos. Trabajamos juntos. ¿Cuántas horas al día? 3 días me dijiste, ¿cuántas horas al día? Sí, íbamos a las 8 de la mañana y a veces a las 7:30, 7:00 y volvíamos a las 8 de la noche, más o menos, José, ¿verdad? Sí, así era. ¿En equipos de cuántas personas aproximadamente? Nosotros acá de Córdoba fuimos 6 personas. ¿6 personas? Sí. Perfecto. Y 6 perros. Se trabajó todo junto. Claro. Largamos el de rastro primero, después a 20 minutos se largaban los RH para no molestar. Bien. ¿Qué fuerzas, autoridades trabajaron ahí también? Estaba la policía, el gendarme y muchos bomberos. ¿Muchos bomberos? Sí. ¿De todo el país? Sí. Había estado en la día. Que se encuentre de cualquier, o sea, vivo, que se encuentre, que se esclarezca esto. Para darle una paz a la familia, pero siempre fuimos buscando que sea vivo, no RH. A veces no encontrarlos genera esperanza también. Sí, sí, hay esperanza.
Bien, allí el testimonio de bomberos que estuvieron trabajando en la búsqueda de Loan, uh-huh. cómo se trabaja, de qué manera trabaja el equipo, como decían, sí, claro. un bombero y tango y otra persona también con un GPS rastrillando la zona en la cual le dan a estos bomberos para buscar. Sí, efectivamente. Bueno, actualizando un poco el panorama, sí. Hay consultas y por ende... ya descartar información que hablaba de Loan y supuestamente un lugar en Paraguay, en Ciudad sí. del Este. Se uh-huh. ha descartado eso desde la autoridad principal en materia antisecuestros de Paraguay uh-huh. y también, bueno, ya van a imputar decididamente a estos 6 detenidos por trata de personas. Recordemos que de este modo la causa pasará ya a la justicia federal. Es probable que los detenidos no declaren, como anticiparon sus abogados. A veces sí. resulta un poco indignante, pero es un ejercicio del derecho constitucional esto sí. de negarse a declarar porque por ahí cada estrategia, cada defensa, bueno, quiere hacerse de la causa, quiere claro. saber en qué condición está su defendido y de allí es que se le dice que no declaren, porque lo que se habla, obviamente, en lo que es la jerga, en la gente, en las intenciones de que aparezca con vida Loan, es, bueno, que digan dónde está, qué ha pasado, supuesto, cómo ha cambiado tanto claro. aquello de salir a buscar naranjas, que claro. hasta ahora ha quedado completamente en duda sí, esa sí, versión, la verdad, ¿no? Es tremendo lo que se escucha, es tremendo lo que se ve, es también tremendo lo que se lee. Hay una carta de un bombero que ha trabajado allí, sí. que dejó para Loan, la verdad que es una carta muy conmovedora, hay mucha gente que lo está buscando, el país entero está conmocionado con esto y que se siga esta búsqueda, por favor, que se siga esta búsqueda. Ya los padres se tienen, Fernando Burlando, sí, leí por ahí escena, que, claro, exactamente, va a ser uno de los abogados. También. Bueno, muchas cosas, como decía Luciano, en escena nacional, uh-huh. nosotros desde aquí, contar un poco cómo está yendo el caso y obviamente la participación de la gente de la región es muy importante sí. también para contar. Y los perros. Esto. Y los perros los fundamentales. Perros han sido fundamentales, el... Sí. En líneas generales, porque estamos hablando que el resultado de los que olfatearon, en materia de investigación, los perros en 2 vehículos del matrimonio sí, y que Loan nunca salió del terreno uh-huh. donde está la casa de su abuela. Sí, ha cambiado sí. completamente sí. en estos ya 10-11 días Exacto. que tenemos de bueno tensión en torno a qué ha pasado con Loan y también surgen estas consideraciones acerca de la potencialidad desde lo económico y desde lo que para muchos es impensable, el tema trata de personas. Es, no, es increíble, sí, es increíble. Impensable, realmente, realmente. El entramado que hay en materia de esta situación tan, sí, es tan tremendo, delicada. Es ¿no? tremendo, tremendo y obviamente seguiremos contando qué es lo que está pasando desde aquí, desde Morteros, obviamente alcanzarles toda la información, amén de que el escenario nacional uh-huh. es muy fuerte, todo lo que se habla y lo que se trabaja en el lugar acerca de Loan. Pero bueno, los bomberos voluntarios que estuvieron de Porteña vinieron hacia Morteros. ¿Para qué? Para realizar justamente una capacitación con perros y con drones, ¿sí? Uh-huh. Para capacitar al equipo de Morteros y de la región con respecto a esto. Buscamos testimonios. Práctica, un entrenamiento de 2 departamentos que últimamente estamos trabajando casi siempre juntos. O también se suben esas comunicaciones para simular, digamos, las búsquedas que normalmente nos convocan, ¿no? Claro. El tema de perros tiene un entrenamiento bastante riguroso, así que justamente, bueno, cada un mes, a un plazo similar a ese, se hacen encuentros o por la regional o por la provincia, hacemos intercalados, a veces se juntan todos los departamentos de la provincia o a veces de una regional. Por ejemplo, nosotros somos la regional 1, que tiene como cabecera San Francisco y incluye una buena parte del departamento de San Justo. Encargada del departamento de Cal 9, de Morteros, la parte. Y bueno, hoy me tocó a nivel regional mi cuartel y bueno, decidimos trabajar en el Molino Bueno sí. para hacer estructura, trabajo en estructura colapsada y tener más conocimiento hacia los perros. Los perros de búsqueda se clasifican en 3, ¿sí? Tenés perros de búsqueda de RH, restos humanos, ¿sí? Sí. Que, bueno, cadáveres. Perros de búsqueda de vivos por venteo, que son los perros que trabajan y buscan personas vivas en grandes áreas, en un bosque, en un monte,
o en una estructura que puede ser colapsada o no, pero siempre buscando personas vivas. Y tenés perros de rastro específico, que es cuando se tiene un punto donde se visualizó salir una persona caminando, por ejemplo. Nosotros tenemos ese punto, ese dato fehaciente, más una prenda. El perro huele esa prenda de esa persona desaparecida y debería seguir el rastro hasta donde está esa persona o no, porque la persona, por ejemplo, puede haber hecho 10 cuadras y la levanta un auto, ¿sí? Pero sigue ese olor específico de esa persona. Nosotros pertenecemos a, bueno, al departamento regional K9 y a la vez pertenecemos al departamento provincial K9, que hace muchos años que estamos trabajando en esto y tenemos tuvimos mucha participación en diferentes siniestros relacionados a lo que es búsqueda de personas. Y bueno, hoy se ha dado que en estos últimos tiempos ha tomado mucha prensa la búsqueda del pequeño Loan en Corrientes, y bueno, ahí se visualiza, digamos, la importancia, digamos, de la utilización de los recursos a nivel bomberos, sea drones, perros y personas, digamos, para lo que es búsqueda de personas. Y nos quedaba pendiente de repaso algunas de las acciones que se van a ver más en profundidad en C50 Sport, de lo que dejó la victoria de Centro en su casa ante Tiro Federal. Tiro Federal que ya había asegurado la clasificación, pero que de todos modos formaba parte también de la puja entre Centro y 9 de Freire. 2 goles de Godoy para el equipo brickmanense. Hermosa factura este, ¿eh? Termina en el borde del área sacando un zapatazo realmente muy exigente. La jugada de Santiago Estelcaldo por el sector derecho. El centro atrás y en el borde de área puerta termina definiendo Horacio Godoy. Vendrá, en este caso, el gol de Tiro Federal. Allí vemos, recordemos este partido que tenía la tensión, como así también lo era el clásico Freire-Porteña, Porteña-Freire. Se desprende por el sector derecho. Allí vemos cómo la pelota pega en el palo y vendrá Vega, que es el que la termina mandando al fondo de la red, más allá de la intervención de su compañero, allí sobre la línea de marcatoria del arco. Recordemos también que como incidencia se fueron expulsados Hernán Sánchez y Nicolás Lencina en este partido. Falta todavía la definición, uno más, de Godoy. Otro lindo gol que va a convertir el volante allí de Centro Social, mientras vemos nuevamente la repetición. Vamos a ver también este desnivel en el marcador que da el resultado definitivo. Fíjese cómo la maneja Santiago Estelcaldo. Desde la izquierda hacia el centro. Apertura, remate cruzado. Hermoso gol también. 2 de Godoy para, bueno, terminar de contar las emociones, los momentos cumbre que hemos tenido en este partido. En una fecha de la Liga Regional seguida con mucha tensión por esto que faltaba justamente uno de los clasificados y que se terminó mandando Centro Social, como ya lo remarcábamos en parte de nuestro programa, con, bueno, ya la expectativa puesta en los cruces con 9 Centro Social y con San Jorge Tiro Federal, que será parte de la definición del torneo de apertura. Ya los demás esperando que se termine esta etapa como para meterse en la segunda parte del año. Así que les queda a los que se han quedado afuera unas 2 semanas de preparación, teniendo en cuenta estos partidos, estos cruces de semi, uh-huh, y dónde se metieron los morterenses. Por supuesto, claro. Así que bueno, sí. Y estaremos obviamente con esa información dentro de lo mucho que desarrollamos en este arranque de la semana. Exactamente. Ahora hacemos la segunda pausa. Al regreso, obviamente, información de lo que va a pasar esta noche, uh-huh, porque también hay transmisión deportiva. Sí, efectivamente. Se juegan 3 partidos esta noche, 2 corresponden a segundo juego y 1 a tercer juego, que es donde estaremos con el equipo periodístico. Ya venimos. Avanzamos, niños y ancianos, deporte en manos. Luchamos por la salud sin parar. Fumigaciones, bienestar, lograr nuevas viviendas, sueños, hechos. Casa Boero, arde en los techos. Luminarias LED, calles que iluminan. Captaciones, turismo, todos se animan. Nuestra vigonera toca trabajar. Nueva infraestructura, todo a innovar. Seguridad y orden, nuestra prioridad. Con capacitación, futuro en cada edad. Todas pagadas, confianza renovada. Prevención de adicciones, ciudad organizada. En cada
6 meses ordenamos, gestionamos y pusimos a Morteros en marcha. Recién arrancamos. Falta mucho. Subite y hagamos juntos la ciudad que merecemos. Una ciudad fuerte. Más Unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por cable, AFIP, monotributos, autónomos, compañías de seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Milmar, Italia 617. Sueño Celeste 2024, la promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo 3 cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoceleste.com. Último bloque de Noticias 50, ya casi despidiéndonos. Antes de presentar el pronóstico del tiempo y conocer cómo estará esta semana, mucha información que tiene que ver con actividad deportiva y también con lo que va a pasar mañana. Sí, efectivamente. Vamos a hablar primero de lo que es el deporte y el básquetbol. Sí. El jueves empató la serie Libertad de Villa Trinidad. Empató ante 9 de julio de Morteros. Es por eso que había alguna intención de jugarlo a mitad de semana, pero durante el fin de semana llegó la confirmación de que hoy se iba a jugar el tercer y definitorio punto. Recordemos, ganó el primero 9 en su casa, ganó Libertad en el estadio de Villa Trinidad y hoy se juega en el Ceruti, donde será transmisión del equipo de Canal 50. Exactamente, allí estaremos transmitiendo en 9 de julio y obviamente el equipo deportivo también irá de alguna manera contando qué pasa con Tiro. Claro, porque Tiro juega en el Bidete Aldi, el segundo punto en este caso, ante Centro Social. La serie la está ganando el equipo de Brickman 1-0 y esta noche también se juega Porteña Sportivo, también segundo punto. Es decir que podemos conocer o no ya la grilla de semifinalistas. ¿Por qué? Porque ya San Jorge se metió en semifinales. Eliminó, barrió la serie 2-0, le ganó el viernes en un partido muy ajustado a Unión de San Guillermo. Si gana Sportivo y si gana Centro, se van a meter en la semifinal. Y obviamente hay que ver qué pasa con el tercer punto. Es decir, hoy sí o sí de esa llave sale el que pasa a la próxima instancia, que será entre 9 o Libertad de Villa Trinidad. Así que una noche apasionante de básquetbol. Parecía que se terminaba el fin de semana y se terminaba la actividad deportiva. No, tiene continuidad. Exactamente. Así que prendidos a la pantalla de Canal 50 para ver 9 de julio, pero también para conocer qué va pasando con los otros partidos. Efectivamente. Bien, de lo deportivo vamos a una celebración muy especial porque hoy vamos a saludar a la gente de Brickman. Está de fiestas patronales. Sí, ¿sí? Así mucha actividad. Mucha actividad durante todo este fin de semana, también el fin de semana anterior. Mucha actividad también en el día de hoy. Así que saludamos a la gente de Brickman por sus fiestas patronales y también a la gente de Monte Oscuridad. Hoy es 24 de junio, día de San Juan Bautista, que eso es patrono en Brickman y patrono también en Colonia Monte Oscuridad, así que le dejamos un gran abrazo para todos, más allá de ser el cumpleaños de Lionel Andrés Messi, entre otros. Bueno, estamos. Entre ¿qué otros 24 de junio? Juan Román Riquelme, Sábato, bueno, Gardel, bueno. Bueno. Es un día con mucho de argentinidad.
Muchísimo de argentinidad. Bueno, perfecto. Y también antes del pronóstico del tiempo, recordarles que mañana hay paro docente. Sí, claro. Sin acuerdos, UPC definió un nuevo paro. Mañana paro docente de UPC. Veremos obviamente qué es lo que pasa con cada uno de los docentes y de los colegios. Recordemos que uno de los mandatos que se había dicho y que se remarca en aquel anuncio del paro era que si había una oferta superadora de parte del gobierno de Córdoba, se iba a levantar la medida de fuerza. Exacto. Y se iba a rever. Hasta esta altura, sí, hasta este no momento, hay novedades. No hay novedades. Sin acuerdo con el gobierno, UPC definió un nuevo paro. Es lo que se conoce a esta hora. Puede a lo mejor que en el transcurso de la tarde haya otra novedad, pero esto es lo que se conoce a esta hora. En caso de que así suceda, estaremos informando a través de nuestros diferentes espacios. Bien, ahora sí, está todo el equipo de C50 preparado, ya vienen, buscan los cafés, las mesas, todo el equipo está armadito, el productor también, pero nosotros, ¿cómo estará el clima, Luciano? Frío. Frío. ¿Uno puede ser o un poquito más? Ah, no, bueno. Ay, no te puedo creer, el miércoles. Sí. Pero, bueno, yo desde mañana. Ya para mañana vamos a tener un día muy frío, ¿eh? Hay algunos pronósticos que hablan acerca de un grado. Por favor. Para el día martes. Sí, hoy una máxima de 14 grados. Mañana martes nublado, cubierto. Mínima de 5, máxima de 11. Pero, como decía Luciano, algunos pronostican un grado de mínima. Y el miércoles, 0 grados, 14 la máxima, a prepararse. Llegó el invierno con todo, señores. Sí, efectivamente. Después, en la medida que pasen los días, va a levantar un poco la temperatura, pero bueno, era sabido que la acción del viento sur del día domingo iba a cambiar totalmente el panorama, y la verdad que está bien que así sea, porque estamos transitando junio, la parte final, y estos días de humedad y de temperaturas de 20 grados no eran para nada agradables, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, abrigarse mucho y a cuidarse. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, con toda la información en vivo a las 12. Hasta mañana, que la pasen bien. Chau.